cada vez que tenemos vacunación para menores de 12 años, todo el personal los espera con distintos personajes, esos personajes van cambiando cada jornada que tenemos de vacunación. Hoy está Mario Bros, la prima de Mario Bros, Superman, la princesa que siempre está esperando a las niñas, que se sacan foto con ellas, así que bueno, una jornada intensa porque tenemos 1.100 dosis para colocar en niños. Pero es importante porque venimos avanzando rápidamente, como vos habrás visto en las cifras de la semana pasada, que íbamos por un 14% en los menores de 18 años, ya alcanzamos el 40%, y con todo lo que tenemos que esta semana vamos a superar ya el 50% de primer dosis en menores de 18 años. Bueno, las estrategias que han preparado, porque me decían que están todas preparadas para ver si vienen dos hermanitos, cuál vacunar primero, es toda una estrategia. Así es, inclusive es muy interesante y muy positivo que venga toda la familia junta. Vienen mamá, papá, con dos o tres hermanitos, para ellos esperamos hacerlos pasar en los box que tenemos más grandes. Aquella mamá que viene solamente con un chiquito pasa en box que son individuales. Tratamos de tener en cuenta los papás que nos dicen que algún nene está con algún problemita de fobia, con algún problemita especial, ese chico pasa solo en un box. Para que, bueno, a veces cuando uno llora se contagian todos los demás, ¿no es cierto? Así que, bueno, tratamos de usar todos los elementos que tenemos en nuestras manos para hacerlo lo más ameno posible y que el chico vea que es una cosita muy rápida y que se va enseguida con un chupetín, se le caen unas lágrimas, pero enseguida se le pasa, se sacan fotos con los personajes. Y bueno, la verdad que es una jornada donde en realidad nosotros los grandes nos divertimos más que los chicos. Bueno, la semana viene brava, ¿no? Con mucho trabajo, nos comentabas ayer. Sí, brava, brava, de calor y de mucho trabajo. La verdad es que, por un lado, mejor, porque así rápidamente podemos abarcar esta franja, que son unos 7.500 menores de 18 años aquí en Marcos Juárez. Hoy tenemos 1.100 dosis en menores de 12 años. El día sábado vamos a tener ya Pfizer, que es para adolescentes, y ya empezamos con algunas segundas dosis de Pfizer. Y el día viernes ya tenemos una tanda de 200 chicos con segunda de Moderna, que también son adolescentes. O sea que a medida que vamos vacunando con primer dosis, ya empezamos con la segunda vuelta. Y el día jueves, por suerte, una buena tanda, casi unas 800 dosis de segunda de Sputnik. Casi con esto estamos alcanzando el 100% de los mayores de 18 años ya con el calendario completo en Marcos Juárez. Bueno, no descansar y a seguir trabajando todo el equipo aquí, tránsito, todo. Por supuesto, sí. La verdad es que no es solamente el equipo de vacunación. Hay muchos que trabajan para todo esto, porque bueno, Salud en este momento también está trabajando con la campaña de prevención del cáncer de mama, que el día jueves se va a estar cerrando simbólicamente en la Villa Argentina, pero vamos a extenderlo dos semanas más para poder alcanzar toda la demanda que tenemos en la Villa Argentina. Y bueno, y a su vez ya preparándonos con nuevas novedades, la ministra Bisotti estuvo anunciando ya una tercera dosis de Sinopharm, que seguramente van a empezar con el personal de salud, así que esto no para nunca.